Furiosos es presentado por KTO. Apuesta y gana de verdad. Bienvenidos Furiosos, lo prometido es deuda y aquí estamos sin esperar más y agradeciendo la deferencia, la gentileza y toda la buena voluntad de Estefano Mañasco. Comenzamos saludándolo a él, por supuesto. ¿Cómo está ahí, Estefano? Bienvenido a Furiosos. Hola, hola, mucho gusto de estar acá y compartir aquí con ustedes. Buena, esta no es una entrevista, es una conversación, ¿eh? Así que cualquier cosa que digamos nosotros que no te parezca, tú nos interrumpís nomás y le damos con todo. Alejandro, bienvenido, gusto saludarte. Hola Álvaro, hola Estefano, placer tenerte acá, un placer conversar contigo. Tuve la oportunidad de ver el partido contigo contra la U, muy cerca, estaba atrás tuyo sentado, de hecho. Ahí te vi sentado con Cristiani y las muletas ahí. ¿Ah? No, terrible, terrible como lo sufrí, como se sufre afuera, no es lo mismo. Te vi. Así que nada, un placer, como te decía Álvaro, esto es una conversación entre hinchas. Yo te vi a ti como hincha en el estadio y eso me encantó. Y eso, y así que te introduzco con los demás contertulios, furiosos que están acá, somos todos hinchas. Estamos contentos, no sé si estás enterado, pero hoy día nos enteramos de que las entradas de Unión están agotadas. Sí, me enteré, así que también contento por ese lado de que vayan todos los hinchas ahí a apoyar, que los vamos a necesitar. Sí, pues ¿tú vas a ir? ¿Tú vas a ir igual? Obvio, sí. Porque tú eres importante en el camarín, ¿eh? Sí, no, voy a estar, he estado en todos los partidos y obviamente va a estar ahí en los primeros. Yo, de hecho, este último partido contra Augusto estuve antes que ellos incluso, así que a ese nivel de ansiedad estoy. Me imagino. Álvaro. Oye, Estefano, la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo está tu recuperación? ¿Cómo está tu lesión? ¿La operación? ¿Cómo ha sido todo? Bien, por suerte salió todo bien. He tenido una buena recuperación, más rápida y buena, buen puedo postoperatorio. Tu bicicleta, o sea, como que ha ido muy bien y me he preocupado mucho del descanso, de todo lo que me han dicho que tenía que hacer, lo estoy haciendo al pie de la letra, así que muy contento por eso. Así que nada, paso a paso y la idea es ir y mantenerme físicamente para después cuando vuelva ya estar a tono y estar bien y así que más fuerte que antes. O sea, esa es la idea de que esto me dé más fuerte a darle con todo y volver con más hambre que nunca. Oye, Estefano, una pregunta. ¿Y cómo, me imagino, tú eres un jugador corpulento, maceteado, y me imagino que, ¿cómo lleváis el tema de la alimentación cuando estáis fuera de training físico? ¿Cómo es? Tienes que cuidar. Me estoy cagando hambre, no, pero... Imagino. Pero sí... No, pero consume también energía y eso te da hambre. Entonces, al no estar entrenando, no consumir, no estar gastando la misma energía, no como lo mismo y no tengo la misma hambre. Así que
Ah, ya. No la ha sufrido tanto y obviamente sí hay que tener más cuidado, o sea, no tener que tener más cuidado, o sea, no tener tanta, sino platos más chicos, pero la verdad, de hecho he bajado de peso, me lo he llevado súper bien, así que en ese sentido es una parte del cuidado también, cuidándose las comidas más ahora que no estoy quemando como antes, así que, pero lo he llevado bien hasta ahora, así que mantenerme que no me ha costado y obviamente con las ganas que tengo de mantenerme bien físicamente, no, lo hago, o sea, no soy tan fan de comer y de engordar rápido, así que por suerte tengo buena genética también, así que eso me ha ayudado. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí. Álvaro. Oye, participan los hinchas a través del chat, por supuesto. Carlos dice, no sé cómo cresta iré, me devolveré a Rancagua, pero la entrada ya la tengo. Saludos, Furioso. Y Pedro dice, buenas noches, amigos de Furioso. Gracias por el programa. Saludos y pronta recuperación a Estefano. Desde Ñuñoa y mi hijo Pedro Pablo en Puerto Montt. Vamos a Rancagua el domingo. La verdad, Estefano, yo creo que tú lo has sentido, lo has vivido, y usted con tus compañeros también. Puta, es una final y a los que somos hinchas de la Unión, puta, estamos viviendo días, pero tremendamente especiales que hace tiempo no sentíamos, ¿eh? ¿Ustedes en el camarín están sintiendo algo parecido, tal vez, o no? Sí, lo mismo, increíble como no, si bien cuando al principio del torneo nos propusimos salir campeón, una de las dos, o las dos, íbamos a ir por los dos, y el primer semestre íbamos bien encaminados, entonces como que estábamos partido a partido, súper emocionados, yendo el primero, estando de ahí en la lucha, y cuando el segundo semestre no fue bien, y empezó a tener estos problemas un poco irregulares, nos queda la Copa Chile, y con la Copa Chile dijimos, ya, esta tiene que ser, o sea, no, ya se nos está acabando el torneo. La Copa Chile tenemos con todo, o sea, no nos propusimos salir campeón y tenemos que salir campeón de una y tenemos que salir campeón de una de las dos. Sí, cuando realmente ya, como dije, se sintió la regularidad del torneo y vimos la Copa Chile, ahí dijimos, ya, la Copa Chile tiene que ser y ha sido así. Hasta la hemos encarado distinto al torneo nacional en términos anímicos, en términos de motivación, en lo que se ve en la cancha. O sea, increíble el partido con la U, totalmente distinto a los otros partidos. El hambre de que esta Copa no se nos tiene que escapar. Y estamos todos metidos en eso, estamos todos con la mente puesta en este torneo. Y así ha sido. Y ahora estamos en mente. Ya logramos el objetivo de llegar a la final, que es lo más difícil. Y ahora solamente estamos ahí disputando esta semana cómo se tiene que disfrutar con la seriedad y con el trabajo que se merece. Pero sabiendo que no sé. Pero sabiendo que nos juegan muchas cosas, o sea, salir de plantel no sabéis cómo lo quiere y cómo se lo puso desde el principio de año y estuvo, como dije, el primer semestre con eso en la cabeza y siento que ahora lo tenemos, entonces se ha ido muy bien, el equipo está muy bien, el equipo está más ahora que me imagino que si ya todos saben que va a estar el estadio lleno, es una de las cosas que nosotros, también realmente queríamos que motivara a la gente a la hora que nos apoye porque se siente, o sea, el partido con la U, yo lo vi afuera y realmente se siente cuando ya la gente está más comprometida, hay más gente en el estadio y un embrión anímico que nosotros lo sentimos, así que contento por eso también. Me imagino de estar todos mis compañeros muy contentos por lo de la hinchada, así que nada, se está dando todo muy bien, estamos muy concentrados y obviamente ahora estoy yendo con ellos a Kinesiología del primer día, así que ahí estamos todos juntos remando por el mismo lado. Oye, Estefano, y aparte de ti, ¿qué otros jugadores están en recuperación ahí en el equipo? ¿Hay alguno que está tocado? Está Mejía, está Mauro, ahora Nachito Ibáñez estaba medio resentido, está Jeremy, pero así el resto están todos a full, o sea, no son pocos los que ¿Piñera ya se recuperó del todo? ¿Y sí, Fernando? sí, están todos entrenando normal. Estuvimos hoy al margen por un tema Sí. físico y que hoy operaron a Octavio, así que salió bien también, así que también mandarle un abrazo. Y nada, yo espero ya mañana o ya el sábado estar todos juntos y estar ahí en el estadio todos juntos como hemos estado este semestre. ¿Se van a concentrar allá o acá antes de salir? Nos vamos a estar desde el viernes. El viernes viajamos a Rancagua y vamos a estar, si no me equivoco, viernes y sábado entrenando en Rancagua y concentrando en Rancagua. Ah, qué bueno. Muy Muy buena bueno. la Ah, gestión. buenísimo. Sí, muy buena la están haciendo. Sí, muy buena la gestión. Siento que el equipo le va a venir bien estando allá. Vamos, si no me equivoco, van a entrar a la misma hora del partido, cosa que ya estará ahí viendo cómo va a ser la tónica, todo. En eso está hasta la dirigencia, el mismo cuerpo técnico, pensando en cada detalle.
porque así tiene que ser, o sea, así se tiene que encarar este partido, no se nos puede acabar ni un detalle, ni un segundo, ni un, nada que nos pueda jugar ahí en contra, así que, tío, y lo bueno es que estamos todos remando para el mismo lado, dirigencialmente, cuerpo técnico, todos pensando en que sea lo mejor y que nosotros nos sintamos cómodos hablar del partido. Claro, muy bien, muy Bien. bien. Es furioso que está anunciando viaje a Rancagua, es increíble, de todos lados de Chile, ¿eh? Te pregunta Alfa, que así se identifica, un furioso de todos los tiempos, ¿a quién prefieres pasarle tu puesto? ¿A Villagra o a Barrio? Eso no sé, o sea, eso tiene que ver entrenador. Yo encuentro los dos muy buenos jugadores. O Vidal, a Y Vidal es el. Octavio igual maneja el puesto, pues, o sea, Octavio Barrio maneja el puesto por la U, jugó varios partidos, también, pero sí siento que los dos están muy preparados y los dos van a dejar, o sea, no tengo duda que van a hacer un gran partido, flaco, lo demostró también el partido con la U y lo maneja, también se ve cómodo. Aparte de la casa, se nota como la garra que tiene, el aguante que le pone a donde le toque. Así que nada, yo no tengo plena confianza que al que le toque lo va a hacer extraordinario y va a defender al club. Claro. Oye, Estefano, estuve revisando ahí tu vida un poco en Católica, tú desde chico, bueno, visto que has sido bien empeñosa, sido, incluso todavía seguís con el emprendimiento del hotel spa, boutique, ese que tenían con tu papá. No, no, ese lo, eh, no, Vendieron. no, lo. Después del estallido social, sí, estallido social, y ahí sí, lo fui. Con eso se fue al sur, a Puerto Vara, así que ahí está haciendo unas cabañas, más o menos lo mismo, pero otro enfocado en el sur, más cabañita, y la verdad, mucho mejor. Todo lo que estaba pasando estaba medio complicado, pero allá ahora mi viejo está viendo allá con las cabañas, construyendo, así que está contento y Don no. Renzo, Está yendo muy bien. allá. Rense. Está Así que bien. Él ha sido muy importante en tu formación, en tu vida, como apoyo de papá, ¿no? Familiar. sí, o sea, los dos, pero en cambio, mi papá, que es más futbolero y todo, o sea, en principio él era el que me metió en el fútbol y que él era muy deportista también estuvo en Católica, después se metió en el rugby, también fue muy deportista, después él fue el que también, cuando estaba entre estudiar, jugar. Él me ayudó en todo, después me ayudó en términos de. No era representante, pero claro, él peleaba mi interés mejor que nadie, así que Lógico. imagínate, él también estuvo metido en ese tiempo, así que nada, ahora que me tiene lejos, lo sufre un poco más, pero cada vez que viene a Santiago, me viene a ver y obviamente disfruta y le encanta, así que. Oye, ¿cómo es tu sistema familiar? ¿Estás casado, pololo, No, tenés hijo? estoy separado, sí, pero me llevo muy bien con mi ex y tengo una hija hermosa, así que muy bien en ese sentido. O sea, Digo, ahora. porque tenís harta furiosa, Ah, media sí. fan club, tú, ¿eh? Ah, sí, Por no. favor, Por Galia, supuesto, déjate. no. Por No, supuesto, sí, tiene facha, cabrón, tiene facha, tiene pero facha. no, me muestro soltero. Me muestro soltero. Mi hija a full día a día. Me ha dado fuerza de este tiempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Estefano, ¿en qué otra final hayas estado en tu carrera, en cadete, con la Católica, no? Sí, no, cadetes varias. Sí, no, cadetes varias. Me acuerdo que salimos en las juveniles, cuando teníamos un buen equipo. Y de hecho, la primera final que jugué fue Copa Chile 2000, fue Copa Chile 2011 contra Magallanes, imagínate. O sea, si se repite, se puede Duro. repetir. Primera final que jugué, Magallanes Copa Chile. Así que ahí está la coincidencia. Ah, o sea, Ganamos cábala la cuestión ya. le ganamos penales en Santa Laura. Así hace No, tiempo. no, penales, no, por No, favor, no, bueno, bien. sufrimiento, pero bueno, ¿sabéis cómo se disfruta también? Pues no, ¿sabéis cómo lo disfrutamos? Sí, imagino. Claro, está buena. Oye, y a propósito de Magallanes, puta, vienen aceitaditos, hay que decirlo. Les costó en su momento, parecía que los pillaban, pero al final ganaron más o menos bien. Una campaña bien parecida a la Unión, ¿eh? En la primera rueda con todo arriba y en la segunda como que guatearon un poco. Pero están claritos, el arquero bueno, el arquero uruguayo que tienen, no sé cómo nadie lo vio antes, Álvaro Acevedo al medio, la columna vertebral con Cortés y arriba, bueno, el colombiano abierto por la izquierda. Sí, es complicado, Magallanes, lo han analizado, han tenido tiempo para verlo, ¿no? Sí, no, y también, o sea, nosotros igual seguimos la B dentro de todo cuando lo dan, porque estuvo muy apasionante, o sea, estaban ahí, coreanos, estaba muy entretenido.
Así que dentro de todo vimos muchos partidos y sí, es medio que se estuvo cayendo, pero al final lo remontó y vienen bien, o sea, vienen de 20 con la confianza de salir campeón, que es importante. Como tú dijiste, tiene una columna vertebral muy, muy buena, de jugadores de experiencia, con jugadores que son jóvenes, que van a jugar muy bien. Entonces, obviamente, sabemos que nos enfrentamos a un equipo durísimo, muy difícil, que es un equipo ya de primera, o sea, no es que es de primera, o sea, no es que Lo mejor es muy encararlo con difícil. mucho respeto, claro. Claro, imposible, o sea, ya son de primera y se demostraron que son equipo de primera, así que no, que son equipo de primera, así que con eso no nos podemos confiar. Son muy difíciles y, como digo, vienen con confianza de salir adelante a una copa hace poco. O sea, los resguardos máximos hay que tenerlo y sabiendo que son un equipo muy duro, que vienen muy sólidos y tenemos que hacer un perfecto para que no pasar ahí, no pasarlo mal. Así que, si bien lo hemos estudiado mucho, pero sí estamos también enfocados en estos días más en lo nuestro. Si bien más cercano al partido, ya uno va a ver más al rival, a ver cómo lo podemos suplir, pero también enfocado en que nosotros tenemos que hacer más rival nuestro juego, nuestra intensidad, mantenerla como el partido con la U, el mayor tiempo posible y también mayor tiempo buenos que tenemos, porque muchas veces nos pasó antes en los partidos anteriores que pasamos por momentos buenos, pero no hacíamos los goles y después nos pasaba, nos jugaba en contra. Así que enfoque ahora en los momentos buenos que tengamos dentro del partido, en la intensidad que estemos metiendo, tratar de ese marcador, que sería lo importante. Y si no, como siento que el partido con la U fue clave en que no nos esperamos, seguimos la misma intensidad. Hasta que esperemos que cada partido no haya servido como aprendizaje para este partido, ponerlo todo. Sí. Mira, Victorino nos saluda desde Panguipulli. Nicolás te dice: grande Mañasco, gracias por la entrega siempre. Y Máximo pregunta algo que nos interesa a todos también, por supuesto. Si sigues con la Unión en el 2023, han hablado los dirigentes, cómo ha sido el tema, cómo han abordado lo de la lesión. Tú tenías contrato vigente, a lo mejor no sabemos. Sí, no tenía contrato hasta ahora, hasta fin de temporada. Todavía no se me habían acercado, pero yo estaba tranquilo en que sé que había jugado todos los partidos y que tenía muchas ganas de quedarme. Así que nada, cuando pasó la lesión, obviamente me llamó Cristian al otro día. La lesión, muchos meses, más que al libre, o sea, era un momento complicado. Ya por todo me tenía agobiado y me llamó que me quedara tranquilo, que contaban conmigo el próximo año, que Bueno. Gustavo estaba muy contento por el plantel y que me quedara tranquilo y todo, así que gracias a eso me quedé mucho más tranquilo también. Lo siguiente todavía no hemos hablado como de fecha, y creo que ya con eso me quedo tranquilo, que lo que más quería era mantenerme acá y seguir peleando acá, así que nada, con eso me quedé tranquilo, pero hasta el momento más allá no he sabido. Espero esta semana, la próxima, ya empezar con el tema de detalles. Me imagino, obviamente, no quiero desviarlos del tema de la final, o sea, lo vemos más adelante cuando quieran. Enfoquémonos en la final, ahí tenemos Claro, todo. y me imagino que en el caso tuyo también varios jugadores más, que es lo normal que pasa a fin de año siempre. Pero yo quería recalcar una cosa que es importante, ¿eh? Y que me gustaría tener tu opinión también al respecto, porque ser bien sincero que tuvimos una muy buena primera rueda. Para nosotros los hinchas encontramos que tenemos un plantel que tiene que reforzarse un poco, un poquito corto, y eso pasa cuando tenéis un plantel corto y tenéis cuatro, cinco, seis lesiones, te afectan al tiro los resultados, te afectan al tiro. Y ha pasado a varios equipos, le pasaron al Fuente cuando estuvo en Unión, le pasó a varios otros entrenadores. Pero el hecho de que ustedes hayan llegado a la final, hay que tener hartos huevos, porque hay que pensar, y yo quiero en ti, en tu persona, felicitar al grupo de jugadores de Unión Española. Porque se han tenido que sobreponer a no entrenar en el estadio, le hicieron mierda al estadio con el rugby, les cambiaron presidente, les cambiaron entrenador, vienen jugando con entrenadores interinos, que con todo respeto, yo sé que lo han hecho el mejor esfuerzo por salir adelante, porque también a ellos, como entrenadores en formación, les interesa hacer una buena carrera. Pero con un equipo que tiene historia, que tiene copas, que tiene títulos, la responsabilidad es grande. Y el hecho de que hoy día estén parados en una final, más allá, y espero que la ganemos como hincha, pero yo quiero transmitirte el agradecimiento, y porque siempre, claro, nos matamos cuando juegan mal o cuando no hay resultados, pero el hecho de tener como
como estos resultados, esa garra que han mostrado, y me imagino que eso tiene que ver con el grupo humano y la motivación interna que tienen, ¿no? Sí, bueno, qué bueno escuchar tus palabras, porque la verdad que sí, o sea, el segundo semestre sobre todo también que se puso más, todo más cuesta arriba, el tema del estadio, más cuesta arriba, el tema del estadio, lo mismo, tú mismo lo dijiste, o sea, siempre resultados, todo, o sea, sabíamos que estábamos complicados y que medio que estábamos robando contra la corriente, lesiones, el equipo, la cancha, entramos en Lampa, después nos fuimos a entrenar a Mayoco, piques locos, piques de una hora a entrenar. Es Se les todo fue como Víctor Felipe también, que era re importante en Unión. que Víctor que va en factor importantísimo en el equipo Si le y tuvieran sabíamos todo el que, tiempo. entonces tal cual nos estaba costando, entonces como tú dices, o sea, qué bueno que también se vea afuera que nos ha costado, que hemos hecho un esfuerzo súper grande y todo por Unión y para dejarlo lo más alto posible, o sea, como digo, o sea, nosotros lo que más queremos ustedes, por los hinchas, por nosotros, es darnos esta alegría y mantener y tener esta final, o sea, qué mejor que juntar a todos en una final, que todos queremos ganarla, obviamente, pero vamos a ver a toda la familia Unión, a todo el equipo, o sea, va a ser un lindo, a todo el equipo, o sea, va a ser un lindo, como tú mismo te diste cuenta en lo que nos pasó este semestre, que fue duro, así que la idea es estar todos juntos este partido, vas familia hispana, la familia, los jugadores, dirigencia, todos juntos, por esto que nos costó mucho, o sea, nos costó mucho un tema como tú mismo dijiste que de no, lesiones, que la cancha, que el estadio, que estar yendo fuera, que estar yendo, no jugando el local. Nada, eso siento que lo sacamos adelante con mucho huevo, mucha garra, todo por Unión. Y ahora la idea de este domingo ya sacarnos todo eso y darnos una alegría. Claro, Sí, no, muy, muy satisfactorio, muy reconocible. qué bueno, gracias. Sí. Oye, Estefano, en el partido con la U ya sentíamos los penales, ¿ah? Sí, se notaba que la U quería los penales, ¿sabes? Desde ¿Eh? el Sí, pero sabéis una cosa, Álvaro y Estefano, yo conversé con harta gente, entre ellos el Toto Berizzo, que estaba ahí, lo mismo, estaba ahí en el estadio, y yo le pregunté, le dije, viene Unión, ¿eh? Le digo así, como típico hincha, viene Unión, me dice, es que hubo un equipo que quiso ganar, más que el otro. Porque Unión quería ganarlo, la Unión la sí. quería ganar. ¿Y sabéis qué? Yo que yo estuve ahí desde antes y todo, eso que pasó con los hinchas que se metieron y todo, no sabéis cómo estábamos en el camarín, o sea, todos los jugadores, todos, Buena. sabían, de hecho, fue hasta mejor. Decir, vamos a ganarle a esto tal por cual, no les voy a decir la palabra, pero o sea, te juro, sabíamos, pero así, si ya les querían ganar cuando pasó esa weá que se metió al estadio y se metieron y estaba la familia, te juro, fue un dedo en el culo que fue como ya la gota de derrazó el vaso para querer ganarle. Pues está mejor, siento que eso ya, porque obviamente dentro de todo, las ganas que tenían de ganarle y después de cuando pasó todo esto, tenían de ganarle y después de cuando pasó todo esto, más aún, decíamos ya, queremos ganarle, vamos a expulsar, porque con las ganas que la raya que tenía era como, bueno, canalicémosla bien. Entonces ahí teníamos que estar hablando, tratando de obviamente bajar un poco la ansiedad y las ganas, pero siento que Un eso, clásico, ¿no? El partido fue un clásico, fue un clásico. sí, hasta eso siento que pasaría a ganar ese partido porque. Ya era demasiado, como una rabia así dentro de que nos cambiaron el partido de fecha, nos cambiaron allá, después era como, ya, paren, la verdad, tanto la van a manejar, onda, yo creo que querían ganar los puntos también, así como, ah, no se dieron hinchas de no los puntos, no querían jugarlo. Entonces, No, yo creo que no querían jugarlo y querían que lo suspendieran. sí, Querían hacer la suspensión. Ahora, no hay otro. una cosa, yo le tiraba la talla a Cristian Rodríguez el otro día y le decía, oye, para el partido en Rancagua, invítate unos 200 hinchas para ponerlos atrás de Pinto. Si a Pinto lo agrandaron, po. La barra de la U es factor de ese triunfo. Sí, sin Para duda. mí. Porque Pinto lo agrandaron desde el primer partido con la U. Caso el de Vinti, increíble, o sea, de lo mejor que le he Cuéntanos visto. un poco cómo viste a Pinto, que es No, bien amigo tuyo además. increíble. Aparte, me encanta porque cuando me pasó la lesión, Pinto fue de los primeros que campeón por ti. Vamos a llegar a esa final por ti. Tranquilo, vamos a darlo todo y la cuestión, te vamos a defender. Entonces como que hasta me llena más aún, porque viendo lo que, más encima, como que demostró sus palabras, con su actuación, con su motivación, con lo que se metió en el grupo, cómo se tomó Su a pecho mejor ejemplo. esto, cómo se tomó a pecho todo esto de la responsabilidad del partido, de todo, increíble, la verdad, de hecho,
no lo quería decir, pero en el momento yo decía, ya, bueno, si nos vamos a penales, Pinto está, tiene una tarde que va a tapar todo, o sea, se va a tapar todos los penales por la tarde que estaba teniendo, o sea, tenía plena confianza. Así que nada, lo sigo felicitando. Este domingo sea más aún. O sea, si fue eso, yo sé que puede estar mucho más. Así que contento con él y con la actuación que tuvo. No, y además, para Pinto, Pinto es un arquero que ha sido titular, ha estado en grandes equipos. Imagínate que viene mucho tiempo siendo arquero suplente. Sí. No, pues eso habla muy bien de él y de los equipos que ha pasado: selección, equipos grandes. Y ahí, siendo que no estaba jugando, siempre se mantuvo entrenando, sabía que le podía tocar. Y ahí está, o sea, ahí está su profesionalismo y las ganas también de ganar, porque no es que esté. También puede ser como ya, atajo y no me involucro tanto porque quizás me voy. No, al contrario, está muy involucrado, quiere salir campeón como todos y está muy enfrentado. Impresionante. Sí. Oye, mira. Jaime toca un tema, se mete a la cancha, se mete a las dos áreas, porque dice que Magallanes tiene un central que mide 2 metros, que es el uruguayo Piñero, no, el chileno Piñero. Bueno, lo están trabajando ese personaje, ¿no? Porque Leandro va a tener que ser, bueno, va a tener lucha ahí en el área y va a tener que bajar a marcarlo también, pues. Sí, no, pero ahora nosotros estamos marcando en zona que no ha venido bastante bien. No hemos tenido goles, si no me equivoco, de balón de. Con Gustavo, porque trabaja muy bien el tema zonal en defensivo, cosa de estar bien cubierto, y aparte también tiene algo que también con Villagra, que dicen que eso de la marca personal, como darle responsabilidad a uno, y ya si te hizo el gol él, no es mi culpa, y lo que dicen ellos, que en la zona somos unión todos juntos y a todos nos hacen el gol, o sea, todos tenemos que defender esa pelota, como sea. Entonces siento que eso ese mensaje no va a venir. Entonces siento que eso ese mensaje como de no decir ya ese no es mi marca, no, la pelota vamos todos y la atacamos porque somos uniones y no nos pueden hacer un gol, y responsabilidad de todos, ¿cachai? Entonces ahí no ha ido bien en el tema defensivo, en táctica fija. Así que obviamente sabemos que tienen buen jugador y son grandotes, pero tengo plena confianza también, como digo, que están trabajando bien esa faceta. Sí, pues. Perdón, Alejandro, ¿qué otro furioso te pregunta si acaso los médicos te han dado algún plazo en la recuperación? Sí, o sea, me dijeron, claro, lo típico, 6 meses, pero como digo, quiero ir paso a paso, no me quiero tampoco decir, no, voy a estar en 4, en 5, voy a ir paso a paso, voy bien, me siento muy bien, ya como digo, hoy día, ayer hice bicicleta incluso, que eso realmente dicen que lo voy a hacer al mes, y yo no llevo ni 2 semanas, ya estoy arriba de la bicicleta, así que nada, voy bien, pero paso a paso, voy tranquilo. Está yendo bien los plazos, lo bueno también que ahora terminamos, hay unos 2 meses quizás de para, entonces también me va a quitar tiempo y no me va a haber tanto torneo. Así que nada, voy paso a paso, espero estar antes, pero si no, sí o sí, 6 meses ya estar jugando. Y que están listos para Libertadores, así es. Es que Mañasco tiene que volver. O sea, yo te digo una cosa, ahora te voy a hablar a título personal. Bueno, tú tenías un origen italiano. Sí. Genovés, de Italia, el apellido Mañasco, segundo apellido Galindo, que es de un defensa lateral derecho también. Sí, de hecho mi abuelo Galindo fue un hincha de la Unión, o sea, fue hasta dirigente de su tiempo. Ah, mira. Pero hacía full, o sea, de hecho los partidos que realmente jugaba contra Unión, uno era su hijo, uno es su nieto, o sea, no. ¿Te desheredaba? Sí, en la familia no eran todos cruzados. No, familia, mi abuelo, todos de la Unión, pero así a morir, como te digo, o sea, yo no era parte de la familia cuando estaba en la Unión, así que ahora, imagínate, ahora con él, me llama todos después de los partidos, nos juntamos, estamos ahora como que tenemos más temas, así que nada, el tachocho, la gente, yo jugando en Unión, yo también. ¿Tu abuelo vive? Sí, vive todavía, así que imagínate. No gasta y los partidos no se los pierde. Así que. Perfecto. Qué bueno. Qué bueno. No, mantenía ahí unido en familia gracias a la Unión. Perdona, yo quería terminar el tema italiano. Lo que pasa es que, bueno, yo he estado en Italia, conozco Génova, conozco la garra italiana. O sea, tú tenías como jugador un perfil de fuerza y de entrega. O sea, una de las cosas que la hinchada reconoce, incluso en partidos que no han sido quizás tan brillantes como otros en que ha estado jugando, porque nadie,
si no estaría jugando en el Bayern Múnich, obviamente, y todos somos, todos tenemos pues, altos y bajos y momentos mejores, pero la unión y los hinchas, en todos estos programas que hemos hecho siempre que hablan de los jugadores, qué sé yo, reconocen siempre en ti una entrega en la camiseta como si hubieras jugado desde las juveniles. O sea, increíble cómo tú te pudiste adaptar a este equipo. Tú venías de La Serena siendo titular y haciendo buena campaña. La Serena hiciste buena campaña. Y en Unión, créeme que hemos destacado constantemente cómo te adueñaste la camiseta, cómo empezaste a querer esa camiseta. La hinchada te tiene mucho cariño. O sea, y no te vamos a dejar ir todavía. Para que sepáis. Qué bueno. No, eso, el desecho se transmite cuando me los topo en el estadio, en la calle, me transmiten eso y eso obviamente me da más gana aún. Pero siempre yo la camiseta que defiendo la a morir, como tú dices. O sea, puedo tener días malos, días, pero la entrega la voy a hacer 100%. Y yo estoy involucrado al 1000. Quiero salir campeón, quiero ganar todos los partidos. Y ya me siento uno más, o sea, como digo, me involucro tanto que ya soy parte de, y quiero ganarle a todo, y quiero salir a entregarme al 100% y así, o sea, siempre. Claro. Y así va a ser. Eso es muy meritorio, porque hay que recordarle a los hinchas de Unión, Estefano Bañasco a los 18 años debutó por Católica, ganó un campeonato, ganó una Copa Chile, ganó la Supercopa, o sea, tú has tenido títulos, has celebrado títulos. ¿Y qué pasa con jugadores que ya están bordeando los 30 años y que como ya ganaron todo, juegan por el sueldo y juegan por mantenerse y juegan porque les gusta jugar la pelota, pero tú estás jugando en Unión como si estuvieras empezando a jugar? Y eso yo te felicito por esa entrega, esa mística que tenías italiana, esa sangre así de entrega, de nunca haber perdido una pelota, y espero que siga así. Porque los hinchas de Unión, y no solamente los hinchas de Unión, están viendo un muy buen jugador para el fútbol chileno jugando en ese puesto. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Eso obviamente me motiva mucho más. Ahora, de hecho, quiero salir a jugar ahora. Me dejaste así con una gana de ir a trancar una pelota. Sí. Pero no, muchas gracias. Porque sí. Es lo que digo, o sea, mi forma de jugar, de transmitir, obviamente siento que eso también se contagia. El tema de... Y como digo, yo... Sí, he salido varias veces campeón, pero eso ya fue. Yo van a salir campeón acá, creo van a hacer historia acá en Unión. Es lo del resto ya fue. Yo quiero estar acá en Unión, hacer historia, quiero salir varios campeonatos que sea posible. Quiero estar en la historia, quiero estar en la historia, quiero estar en la foto de los campeones. Eso es lo que día a día es lo que me hace jugar así. O sea, quiero quedar en la historia, no quiero ser una pasada nomás de que un jugador que pasó. Quiero darme el 1000 y quedar ahí en la historia como sea. Claro, y eso es lo que contagia. ¿Qué edad tenías? ¿30? ¿Qué edad tenías? ¿Estás como 30 o 31? Sí, 30 recién cumplido. Mira, es que la Unión hace 30 años jugó la final de la Copa Chile en 92, pues, y la ganó, después en 93 repitió. ¿Has visto videos, me imagino? Pero sí, lo que son las cosas, pues, se van dando. Tú jugaste, nos contabas la final hace 10 años o 11 años contra Magallanes. Oye, arbitra Tobar. No sé si fue tema para ustedes los arbitrajes en las semifinales, pero a mí fueron espantosos. Hubo una marcada tendencia a cobrarle más a la U que a la Unión. Pelotas divididas, a ellos se las cobraron, a nosotros no. Pero no sé, arbitra Tobar y se retira, fíjate. Después de ese partido se va a dedicar al comité arbitral, va a ser presidente. ¿Es un tema el arbitraje para ustedes? No. Si bien, como tú dices, sí, realmente se siente como la mano, pero no, o sea, tenemos que tratar de pensar en otras cosas, no pensar en el arbitraje. También, o sea, yo lo vi afuera otro día y realmente vi la mano, una mano en el área que ni siquiera la fue a revisar, y la vimos. Y yo que tenía la tele ahí, la revisé y me parece un poquito de ruido. Pero ni cerca de hacer algo. Después un par de jugadas también que yo veía que la otra era amarilla, roja, y nada. Y sí siente como claro, realmente me dice, está pasando algo, pero al final no podemos pensar en eso. Tenemos que pensar que están haciendo jugar, por suerte, siento que es el mejor de Chile, así que encuentro raro que se retire, por como digo, que siento que es uno de los mejores, que deja jugar, que da un poquito más el espectáculo. Hay otros que siento que quieren ser un poquito más... llevarse un poquito el espectáculo para ellos, y siento que Tobar deja jugar, así que me gusta que estén estas arbitrales, así que espero que no sea tema el arbitraje.
No, es buen árbitro. Sí. Oye, Estefano, me hubiera gustado que la final hubiera sido con Palestino en vez de Magallanes, porque te vi un gol el otro día. Sí. Me puse a mirar YouTube. ¿El último gol que marcaste por Unión fue contra Palestino? Sí, también, sí, Palestina Ustedes, también. bueno, por si no saben, el primer gol que creo que le hizo, que metió Mañasco en su carrera, creo que fue Palestino también. Sí, Cuéntanos un poco eso, porque ¿era el chacal de Palestino? el primero y el último, el primero y el último contra Palestina, así El primero y el último en Católica, y el último que marcó en Unión fue contra Palestino también, que fue un golazo. Oye, les digo a los hinchas furiosos, por si no lo vieron, o algunos que no, no, pero ese gol está en YouTube, es tremendo, es un pencazo, ¿eh? sí, buen gol. Aparte se lo hice a Dosé, un buen amigo, así que le dije que no lo conocía, le dije, ¿te cuesta ese palo? Así que no, de hecho debuté con Palestina también. A ese Palestina Mira, también. A no, ese sí. Palestina. Oye, va a estar, ya están vendidas todas las entradas de Unión, tanto en Galería, en Tribuna Andes. Va a estar, bueno, Magallanes también tiene gran parte de sus entradas vendidas. ¿Han ido a los entrenamientos los hinchas? Porque van a armar una caravana para irse el domingo. Algunos querían irse detrás del bus, pero no, ustedes se van el viernes, nos dijiste. ¿Tienen contacto con los hinchas ustedes? Aparte de este, obviamente, donde estás hablando con un montón así de grande de furioso. No, no, o sea, yo hoy día, claro, fui hoy, voy en mañana, pero no se han visto por el entrenamiento, pero como digo, estamos entrando en Mayoco, está igual lejos. No sé si era Allá. claro, entre pasar por O'Higgins, después Mayoco, va a ser un poquito más largo el trayecto. Mayoco va a ser un poquito más largo el trayecto. Podría irse a Rancagua, vamos a tener 2 días allá, va a estar más cerca, así que seguramente, de hecho, seguramente, de hecho, el partido con Unión, que fue en el Banderazo, ahí en el hotel, siento que también ayudó. Todo ayuda y más sentir a la gente cerca, siento que también es increíble, así que no me cabe duda que los hinchas que estén por allá en O'Higgins, que pasen al hotel o que pasen al entrenamiento, para nosotros nos encanta que estén y que, como digo, estemos todos involucrados en esto y estemos todos apasionados en esto para que logremos los objetivos juntos. Sí, está bien, está bien. Oye, Estefano, y yendo a la Chimuchina, ¿quién es tu partner ahí en el equipo? ¿Con quién te concentrás? Ahora mi partner sí, fue Seba Leighton, porque lo tenía, estuve en La Serena y concentré con él, y lo tenía, estuve en La Serena y concentré con él, y estaba con él, pero todo con Leandro, con Octavio, con Manota, con Seba Jaime, que lo tuve en Católica muchos años. Jaime, sí, bueno, junto en Católica. Así que no, no, la verdad, eso es lo increíble, lo que hablaba muchas veces, la concentración, muchas veces la concentración en esta junta plantel que estamos todos unidos. O sea, muchas veces yo he tenido varios planteles que realmente varios que uno se juntan con otro, los extranjeros, los chilenos, los más chicos, y en este equipo no, estamos todos juntos, los extranjeros, los más grandes, los más chicos, están todos unidos, son todos juntos, tenemos muy buena convivencia todos, o sea, yo me llevo bien con todos, no, todo, no, no te voy a decir que nadie como que hay un grupo, al contrario, estamos todos unidos, todos nos llevamos bien, se ha armado un lindo grupo y siento que este grupo, como digo, lo que hablamos de salir campeón se lo merece por el tema de unión, de lo que queríamos como equipo y tanto lo decimos y lo hablamos y estamos muy comprometidos en eso, así que siento que tenemos un lindo grupo, estamos como digo, juntamos todo y todos remamos para el mismo lado y eso le gusta ir a entrenar porque tenéis buena relación con todos. Está Mira, bueno. Máximo dice que ya tiene sus cuatro entradas. Si acaso van a entrenar en el Monasterio Celeste, pregunta Enzo también. Oye, fíjate, el trabajo de los canteranos, ¿eh? Interesante el equipo. Podía armar un equipo titular con canteranos y que te compite con el Chávez, con Aranda, Vidal, con Tomás, al otro lado con la Arena, con Jona, si quería hacerlo jugar de volante, en fin, de ahí seguís para arriba, armar el equipo casi completo. ¿Vienen empujando los cabros chicos, ah? ¿Eh? Sí, muy bien, muy bien. Eso es lo que ayuda. Yo siento que eso es lo que sale, es lo que ayuda al equipo y es lograr las cosas, que el plantel sea así, que sea competitivo, que vengan los jóvenes con todo, que vengan con ganas, que vengan aquí a sacar o a darle, es decir, una preocupación a los más grandes, que estemos ahí un plantel muy metido en pasar. O los planteles campeones son así, entre experiencia y juventud. Y que todos estén ahí, que todos estén ahí a full, siento que, y más Unión, siento que también, pues Chile, porque tiene esa regla de sub-20, y nosotros tenemos la mejor ahora cantera, creo, o sea, los mejores sub-20, entonces siento que ha sido un factor importante en esta Copa Chile, que los jóvenes hayan subido y estén en ese nivel. Qué bueno.
¿Cómo llegaste a la Unión, Estefano? ¿Quién te llamó? ¿Te llamó Baquedano? ¿La pensaste? ¿Hiciste un par de llamaditos antes? ¿Viste qué onda? ¿Cómo sería la cuestión? ¿O dijiste el tiro bueno ya? No, o sea, yo quedé libre en La Serena después de jugar. Y la verdad, pasaron 2, 3 días y me llamó Pellicer. Fue el primero que me contactó. Y Pellicer fue el que me dijo, oh, me gustaría tener Unión. Y le dije, avísame, yo estoy disponible. Así que fue Pellicer, de ahí empecé a hablar con Baquedano y todo, pero Pellicer fue el que me llamó y me contactó con su proyecto y todo, así que se lo debo a él. Bien, Sí. una de Pellicer. Una de Pellicer buena, esa fue una buena de Pellicer. Una buena. Oye, yo siempre empezaba con una frase, puta, qué bueno Víctor Méndez, bueno. Oye, el cabro, bueno. Entraba antes con él, o sea, se fue Víctor y pasé con Seba, por eso. Pero Víctor extraordinario, o sea, como persona, jugador, un nivel increíble, o sea, el entrenamiento, aparte competitivo, tenía todo para estar en Europa. Nos quedamos ahí peloteando y le daba pases fuertes y le decía ya, pase europeo para acercarte ahí, porque ya sabía que si era Europa, así, pase europeo, y nos poníamos ahí a pelotear y le decía ya, pase europeo, y nos damos pase ahí más fuertes que nada. Parecían pelotazos, pero decía ya no para el espacio europeo. Pase europeo. Así, ¿Hay hablado con él? ¿Hay tenido contacto con él? sí, nos hablamos seguido, nos tiramos flores, le tiro flores a él y hablamos y que está muy bien allá y que no, me tira mucho ánimo cuando subo cosas como previa a los partidos. Me dice que vaya con todo, que obviamente sigue muy involucrado en el equipo, así que nada, es un crack muy cercano a él también, hablo seguido y. Dale, sea lo mejor, sé que la va a seguir rompiendo, sé que no tiene techo. Y más ahora con la selección, estando allá, es increíble. O sea, un juego que no era normal. Buen jugador, Felipe Méndez. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Sí. Oye, mira, Alejandro dice que ya tiene sus dos entradas y que va a ir en tren con la señora Rancagua. Arrancaba los pasajes desde Temuco, pie esguinzado, pero nada importa, dice hoy igual, dice Trunks. El domingo salimos campeones, dice Fuerza Unión. Un abrazo, Estefano, te manda Claudio, dice que está viendo el programa en Viña junto a su hija Matilde. Así está la Furia Roja, así estamos todos unidos en torno al partido del domingo. ¿Han hablado del partido propiamente tal? No sé, pues, con el equipo o no quieren pensar en el. Yo estoy desesperado, quiero que empiece una vez por todas. Sí, no te creo, no, estamos igual, o sea, obviamente tratando de manejar esa ansiedad, pero estamos muy contentos de llegar a esta instancia, entonces estamos muy bien, o sea, tenemos plena confianza en el equipo, queríamos llegar a esta instancia, lo logramos, y el que se haya cumplido y que hayamos llegado de la forma que llegamos, o sea, es doble, estamos más motivados que nunca, lo hablamos de que, claro, estamos igual que tú, o sea, estamos con ganas de que llegue el partido, no pasan los días, pero nada, o sea, sabemos que ya hay que canalizarlo, tenemos que enfocarnos ahí ahora en entrenar estos días, en preparar el partido y tener que salir activo y tener que salir. Dije al principio, estamos todos ahí muy, muy metidos en el horario, en que sea lo mejor para nosotros, la concentración, la cancha, el horario, para llegar al equipo al domingo con el equipo clarito, con el equipo clarito, con todo y que y solamente nos preocupemos del partido y salir a ganarlo, y cerrar el año con un torneo, imagínate lo lindo que sería. Qué Buena. bueno. Nos Oye, Estefano, acompaña. una pregunta. Tú me imagino, ves fútbol internacional, a veces ¿te gusta ver fútbol? No tanto. ¿Algún jugador de en tu puesto que admiras de afuera? Sí, o sea, cada vez que puedo trato de mirar y en este momento, o sea, siempre vi como, obviamente Dani Alves, pero era como otro nivel, pero siempre me gustó Dani Carvajal, o sea, sentía como más mi estilo, así que siempre me gustó más él y ahora Alexander Arnold también con Sí. la campaña que está haciendo, pero sí, siempre me sentí como caído, hace lo que tiene que hacer, es aguerrido. Y siento que es como un poquito, guardando la dimensión obviamente, pero un poquito Sí. más eso, o sea, siempre fue un jugador Lo que ves me como un referente, claro. llamó mucho. Que yo como que la puedo apuntar y veo su forma de jugar y todo, no, Dani Alves yo no andar haciendo tacos, caños, ni metiendo un gol de mitad de cancha, pero Carvajal era como más, algo más parecido, entonces, lo Carvajal miraba a él. en el Madrid, ¿no?
Ramadri, sí, Juan, sí. Muchos años ahí. Dani Alves, sea el mundial. Oye, nos acompaña siempre con Furiosos KTO, KTO.com, que da una tendencia o una idea de cómo va la tendencia respecto del favoritismo de un equipo o de otro antes de cada partido, y en este caso no es la excepción. Mira lo que nos muestra, que la Unión abona 2.40 y la visita 2.80 y tanto, o sea, la Unión favorita de todas maneras, por lo menos en esto de la apuesta, lo que no deja de ser, porque te indica una tendencia real, obviamente, que es el favoritismo del equipo. ¿Qué tan favoritos se sienten, Estefano, ustedes con KTO, KTO.com? No nos sentimos favoritos, ni mucho menos. Como digo, sabemos cómo viene Magallanes, de salir campeón, de cómo viene el torneo. O sea, no hay que mentirnos tampoco. Nosotros en el torneo no terminamos bien. Y yo daba un indicio de que tenemos que hacer mucho más de lo que estábamos haciendo, y si bien en Copa Chile estamos marcando una tendencia distinta al torneo, sabemos que no podemos dejar nada y no podemos ni siquiera un poquito mejor, porque no es así. Y como digo, no nos sentimos favoritos, ni porque vengan de favoritos, ni al menos. O sea, se nota, como dije antes, que vienen de mostrar un fútbol muy, muy bueno, muy, 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 muy seguro. Ya son equipos de primera. O sea, confiamos nunca, y favorito tampoco. O sea, sabemos que ha sido un partido muy peleado, muy duro, y que cada pelota va a contar, cada minuto va a contar, y así va a ser. Cada momento del partido va a ser un momento importantísimo, y tenemos que tratar de esos detalles que sean para nosotros, cada detalle que sea positivo para nosotros. Qué bueno. Bien. Hay frases recurrentes, ¿eh? Que las finales no se juegan, se ganan. Pero bueno, Mañasco se debe retirar en Unión. No va a estar pensando en el retiro todavía, te falta harto. Es una manifestación de cariño. Sí, sí, claro, no, claro. Tengo muchas ganas de estar muchos años en Unión. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el canterano que ves con más futuro en los entrenamientos, por lo menos? Pregunta Alejandro. Son varios, el flaco ya era, lo veo, ya está, ya no lo veo como canterano, ya todo, siento que ha tenido un repunte ahora muy bueno y un jugador extraordinario. No eran buena con él, y que no han tenido por tema de selección, lesión, pero también son unos jugadores que tú decís, ya de poquito ya no, o sea, ya están ahí metidos. Y ahora que se metió Marri también, jugador también que se nota que puede ser en el corto plazo, y lo ha hecho. No, como dije antes, o sea, siento de la cantera acá hasta el momento, yo creo que ahora en Chile es la mejor cantera, o sea, con la edad que tiene, con el partido. Diego Acevedo también ha levantado harto. Sí, por eso, Diego Acevedo, como digo, ha jugado varios partidos ahora y va a estar muy bien. Y así, o sea, siento que en ese momento, han hecho un trabajo, y creo que también ha servido que han sido los entrenadores, han venido de las juveniles, ya los conocen. Entonces eso le ha dado también más confianza. A los más chicos, y eso se ha notado. Así que siento que están muy bien, tienen mucho futuro, y como dijiste tú, un equipo de 11 que puede jugar, claro, sí o sí, en cualquier partido, y no me cae duda que lo van a hacer muy bien. O sea, tenemos un competitivo en las juveniles a full. ¿Cuál es el mejor partido que hay jugado que te acuerdes, Stefano? Me acuerdo un partido que no lo ganaron, con Colo-Colo, que sí, estamos en contra, y estamos en la Copa Chile, que me acuerdo que traté de ir para adelante, di una asistencia buena. Después, no sé, siento que cada partido, yo ni, no sé, trato de entregarme al 1000, no sé si es que cuál fue el mejor del otro. Ahí, para algunos, no, algunos fue mejor que otros. Yo me quedo, trato de entregarme al 100, y después ya pienso en el siguiente partido. La verdad no tengo así como un recuerdo de un partido que digas que sí fue el mejor mío. ¿Y algún delantero mío? Que puta, que te ha costado marcarlo, que te cueste, así que juega este pocho. Sí, no sé, eso no sé, eso no, últimamente... No recuerdo uno como que ya me haya pasado como tan mal. Perfecto. Sí. Perfecto. Oye, Gustavo tiene definido el equipo para el domingo.
¿Al domingo? No, todavía está haciendo entrenamiento intenso, duelo y mucha intensidad, pero hasta, yo que hoy lo que alcancé a ver, que todavía no ha parado el equipo, no ha parado el 11, todavía está ahí con el entrenamiento fuerte, ¿no? Después, como digo, ya más partido uno empieza con lo más táctico. Hoy fue todavía un poquito más intensidad y estar a tono y estar a full, y estar a tono y estar a full en términos como de chispa y estar entrenando carga y van viendo más lo táctico. Pero igual no sé si tendrá más o menos ya listo el equipo en su mente. ¿Cuándo se los da regularmente? 2 días antes, sí, 2 días antes ya antes, sí, 2 días antes ya practicáis como los movimientos, para cómo se mueve el rival, cómo nos movemos nosotros. Entonces, sí, 2 días antes. Ya mañana quizás también puede dar indicios, pero claro, antes. Bueno. Alejandro. No, estaba escuchando ¿Nico? atentamente. Me dan risa los comentarios. Oye, hay un comentario muy bueno acá. Un grande mañasco. Pregúntale por qué usa un short dos tallas menos. Dice Víctor. Ah. Y él el short. No, es que me gusta, es más cómodo, la verdad, que sigue más justo. Porque, es más cómodo, la verdad, que sigue más justo. Porque eso quizás me lo pegó mi papá rugbista. El short ahí bien apretadito. Raquita, tú sabes que en la Unión, bueno, una figura, don Pancho Urroz, que su nieto es rugbista, pero pues, seleccionado de rugby, es Cóndor, y su nieta, hermana de Pancho, seleccionada chilena de hockey y césped. Así que hay vínculos ahí también, y el rugby nos hizo pedazos en la cancha, entre medio, pero los Cóndores, pero en buena hora, porque terminaron clasificando al Mundial. Oye, ¿Segovia los llama de repente? ¿Hay un lago Segovia alguna vez? No, una vez lo vi que vino hace poco, unos meses, y habló al grupo y se fue. Y nunca más lo vimos, nunca más lo vimos. Es súper especial, parece él. Personaje, ¿verdad? Sí. ¿Y el tema de los premios lo negocian con él o con el gerente? No, con el gerente. Pero eso venía negociado de antes, como que se negocia por años, entonces como que venía negociado un tema antes con el plantel anterior. Ahora como que nos tocaría negociar para los próximos torneos. Próximos torneos. Ah, o sea, negociaron en la época de la pandemia casi. Claro, algo así, sí. Negoció el Mono Sánchez, negoció estos premios. Sí. Bueno, Sánchez. No, el Seba Jaime, superior anterior. Uno de los premios añejos, ¿eh? Ah, está buena. Oye, ¿Cuánto calza, Estefano? No, pero no la relación ahora con, me imagino, con Cristian está súper buena, ¿cierto? Yo quiero decirte que lo conozco mucho Cristian. De hecho, el día que vimos partido junto ahí con Rabaida, que estaba Berizzo, estabas tú, el partido con la U, me invitó él. Yo trabajé con él 7 años. mira. Yo lo conozco mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, Y mucho. En siempre otro lo rubro, veía, obviamente. de hecho yo fui jefe de él. Ah, mira. Porque venimos del mundo de la música, y yo le decía a mis compañeros de Furioso, que tenemos este programa, que tenemos que estar orgullosos de tener un gallo en la gerencia de Unión que es hincha de Unión a muerte. O sea, Cristian yo lo conozco desde que iba con el niño chico, que ahora es grandote, ya tiene veintitantos años, vestidos con la camiseta de Unión, pidiéndome permiso para ir al estadio, el actual gerente de Unión Española. Y eso yo creo que un equipo le hace muy bien, Sí. que un gerente sea hincha de Unión, porque cuando él siente que un jugador también siente esa misma pasión, él también se contagia, y yo estoy seguro que va a hacer el mejor esfuerzo para hacer una buena gestión en el club. Yo creo que digno de destacarlo, y te quería comentar esta anécdota, porque para que ustedes sepan en el grupo y todo, que tienen ahí un gerente con la mejor intención y es muy hincha de Unión, o sea, tanto como nosotros. No, se ha notado en este periodo que ha estado, se ha notado que ha querido estar mucho más involucrado, está Sí. en el día a día, quiere saber mucho más, nos pregunta a los jugadores, quizás también los más grandes, qué opinamos de ciertas cosas, qué se puede mejorar. O sea, Ya. de hecho, no se lo he comentado, pero siento que eso se necesita, como tú dices, para que el club crezca, porque en un momento realmente se siente como que no estamos remando todos para el mismo lado. Y siento que en Cristian desde ahora sí se ha sentido como que eso, que vamos juntos por un bien en común, por un bien en común. Que en momentos que nosotros Claro.
muy sincero, como jugadores sentía realmente que la dirigencia iba como para otro lado, como que no estaba para otro lado, como que no estaba Claro, como lo mismo. Nosotros montamos por un lado y la igual eso afecta. O sea, y siento que ahora con Cristian ha sido lo contrario, está mucho más involucrado, está metido con nosotros, quiere ayudarnos en el día a día, de saber qué queremos, qué nos puede hacer mejor, qué nos puede hacer mejor, qué nos puede hacer peor. Y yo creo que también eso se ha notado al estar en una final. O sea, no, nada es coincidencia, nada es como por suerte. Obviamente eso se busca y eso se llega a lograr esas cosas. Son pequeños detalles que siento que se han notado. Y como digo, o sea, se puede equivocar o no por el tema de que también es nuevo y que, por el tema de que también es nuevo y que quizás también no tiene la mejor disposición, pero con las ganas de mejorar, que eso es lo importante y lo que necesitamos ahora en el club, que dar un salto de calidad, o sea, dar un salto de calidad a nivel institucional y a nivel de club para ir mirando siempre los torneos. Si nos toca como internacional, demostrar que estamos preparados a como internacional, y así, que el equipo eligiendo y de la mano de todos para obviamente un bien en común. Sí, eso es importante, muy importante. Oye, van a Tener ser como la gente en tierra. su unión y la prueba al contrario es la U. La U de Chile, puro gerente mexicano. Por No, eso, por eso. Sí, ahí sí. tenéis la diferencia. Sí, no, yo. Sí, no, yo. Y bueno, yo te voy a decir, tengo la experiencia también de los mejores años de Católica y era así, o sea, tal cual. O sea, éramos todos los jugadores, dirigencia, presidente, todos pensando lo mismo, hablándonos, qué vamos a hacer mejor, qué no, qué opinan ustedes. Claro. Ya somos todo el club, somos todos, queremos el club mejor. No estamos en contra, no podemos estar peleando entre nosotros o intereses de un lado para un lado, no intereses en otro. Eso no sirve. Hacemos que todos como objetivo club, todos unidos en un objetivo y apuntar a eso. No que uno dirigente piense que no, la plata, no, que mejor vender, no, que a ver, queremos salir campeón, apuntemos a salir campeón. Si ustedes después van a salir campeón, si ustedes después empiezan. Ahí se empieza a desvirtuar todo, empezamos a hacer otras cosas, le quitamos el detalle del día a día, el detalle del día a día, que es muy importante, le quitamos el detalle a pequeñas cosas para la equipa, para la hinchada, para todo, y porque se pierde el foco. Si ponemos todo el foco en salir campeones, hacer una buena temporada, y el foco no sea más que ese, después el otro viene solo. O sea, viene solo la venta de jugadores, viene solo ganar jugadores, viene solo ganar plata, viene solo el prestigio. No, que juntos, como digo, apuntar al objetivo que es salir campeón y ir todos hablándonos y día a día apuntando a eso partido a partido. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ha sido una conversación interesante, conocerte más, Estefano, manifestarte, o sea, ser portavoces de lo que la hinchada viene hablando de ti desde que llegaste a Unión. La verdad, la gente está súper agradecida por tu entrega física, mental. Esta anécdota de tu abuelo nos queda más que claro que también Sí, la familia también. no todo es cruzado en tu familia, así que Ah, eso no. nos gusta en Unión. Sí. Mañasco presidente, es curioso. No, Mañasco, mira, hay jugadores que pueden ser capitanes en Unión, para mí, en lo personal, porque tienen ese liderazgo y esa simpatía, y para mí son Tomás Galdame, para mí Estefano Mañasco, son, o sea, si Mañasco sigue en Unión, va a terminar siendo capitán, sin Sí. duda. ¿Quién elige el capitán, los jugadores o el entrenador? Un poco todo, o sea, sí, yo creo que es como que el capitán como que se va viendo en el día a día el tema también, o sea, obviamente también siento que Unión es un equipo grande y se merece respeto, entonces siento que también tiene que ser siempre un poquito la cantera, porque viene con los valores que ya lo conocen, cómo tiene que interpretarse, y eso no me cabe duda, yo trato de impregnar todo lo que es, todo lo de ellos, tratar de aprender la cultura de Unión, cómo son los hinchas, cómo lo viven, qué les gustan, qué no, para aprender y para sentirme más parte de la familia, porque tiene que ser así, tiene que ser así, yo aprender de ello y en un futuro, después cuando ya pasen los años, tratar de transmitir esa espíritu que tiene la Unión y demostrarlo como en la cancha así que muchas gracias también por eso, o sea, yo trato de demostrar y de decir todo mi aprendizaje en los años que he tenido y de buena experiencia y mala, y los años me ha dado eso y la idea es compartirlo y que para el equipo y para que todo sea mejor
y lleguemos, como dije, a que el equipo siga creciendo y que el club sea grande y que el club sea cada vez más grande. Mira, después cuando tengáis tiempo, cuando quieras, entra a YouTube, busca Furiosos y léete lo que están escribiendo, lo que han escrito los hinchas, para que sientas que gran parte de esa misión que tú te planteaste ya la tienes absoluta, pero absolutamente ya hecha. ¿Ah? Y que ya eres uno más de la Unión, y así lo sienten los hinchas, sobre todo, Estefano, de verdad, lo sentimos. Bueno, te dijimos al comienzo, esto es una conversación entre hinchas, y queremos hablar con nuestro ídolo, el jugador de fútbol, no sé, bueno, pasa algo, uno puede estar más cerca, pero es el jugador del equipo de uno, y esa cuestión no tiene precio. Así que de verdad agradecerte, Estefano. Ah, la última, cuando están reunidos ahí ante el partido de la Arenga, ¿quién es que lleva la voz cantante ahí? Tomás, Miguel, realmente en Manotas, también fue capitán. Yo soy más de hablar también, pero más un poquito también de dar cosas como más importantes del partido, detalles del partido. Pero ahora, hoy en día, Gustavo se ha tomado las batutas de eso y lo ha hecho muy bien. O sea, Gustavo también tiene eso de Unión, de conocerlo y de tener esa, como ese espíritu que digo yo, que quiero también aprender y quiero impregnarme. Y él lo ha hecho también un motivador y sabe, nos conoce el club, conoce cómo la mística de Unión, y ha hecho muy buenas arengas previas al partido que no han servido muchas veces para salir mejor. A César Agustín Fernández nos están pidiendo que saludemos, que es hincha de Colo Colo, pero tiene la Unión en el corazón. Todos acompañándolos, Estefano, ya lo están sintiendo, lo has dicho, y nosotros hemos querido transmitírselo al plantel a través tuyo y a ti particularmente, en un momento en que no estarás adentro de la cancha, pero tú sabes que vas a estar de todas maneras. Así que de verdad, Estefano, toda la suerte del mundo, todo el apoyo del mundo, siéntanlo, que es una final y que los hinchas de la Unión estamos jugándola también, ¿eh? Un abrazo, felicidades, buenas noches, Estefano, gracias. Gracias, Estefano. Un abrazo, Estefano, gracias a todos, muchas gracias por la invitación, y cuando quieran nos sentamos a conversar aquí, yo feliz. Listo, nomás. Gracias. Próximo viernes Furioso a las 9, ¿eh? Nos juntamos ya para la previa, para afinar los últimos detalles, para saber qué dijeron en la conferencia de prensa. Mañana hay una conferencia de prensa. Bueno, todo, armar el equipo para jugar el partido ya desde mucho antes que lo estamos jugando de verdad. Furiosos con ustedes. Alejandro, un placer. Que te vaya bien en tu gira. Realmente, gracias, Estefano, por tu tiempo. Que vaya súper bien, cariño a la familia. Bueno, chao, gracias. Chao. Buenas noches, Furiosos. Arriba, Unión. Apuesta y gana de verdad en kateo.com. Juégatela en todos los deportes y juegos de casino. En Kateo juegas en línea, es sin letra chica. Y si no aciertas en tu primera apuesta, te devolvemos hasta 25 mil pesos. Kateo.com. Apuestas y ganas de verdad. Furiosos fue presentado por KTO. Apuesta y gana de verdad. Los diablos rojos, la Unión, somos la fuerza.